Hola a todos, soy Krojewski, sean bienvenidos nuevamente a The Battle Cats. El día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos la vez pasada. Vamos a avanzar unos cuantos niveles más y podemos desbloquear este gato que está en pantalla muchísimo mejor. ¿Estamos ok? Recibimos dos regalos que nos dan cada vez que entramos al juego. Más comida de gato. Más comida de gato. Y listo. Ok. Tenemos que cobrar algunas recompensas pendientes. Listo. Tenemos bastantes cápsulas que podemos abrir. Probamos todas de una vez. Bien. Me parece que este es un gato nuevo. Bien. Otro gato repetido. Y listo. Regresamos. Vamos al almacén. Usamos todos los gatos. Bien. Bien. Desbloqueamos un nuevo gato. Subimos de nivel el gato que ya teníamos. Y falta uno. Listo, no lo podemos usar. Bien. Regresamos. Ok, también vamos a checar qué hay en las cápsulas raras. Vemos que hay un evento. En este evento aumenta la probabilidad de que nos pueda salir un gato Uber. Ya juntamos la comida necesaria para poder hacer uso del paquete inicial, que son 750 de comida de gato por 11 intentos. Así que vamos a ver qué suerte nos depara. Espero que nos salga algo bueno. Ok. Otro gato raro. No vamos tan bien. Ok. Ok. Bueno, algo mejor. Otro raro. Nuestro segundo super raro. Okay. Y creo que era el último. Sí, era el último. Bueno, en esta ocasión no tuvimos mucha suerte. Vamos a juntar más comida de gato para hacer uso en algún otro evento. Regresamos. Vamos al almacén. Tenemos bastantes gatos. Los repetidos, si es que hay, no los he checado bien. Los vamos a convertir en experiencia. Y voy a registrar todos los demás. A decir verdad, no iba a grabar esta parte. De hecho, tengo un audio en donde dice que iba a haber un pequeño corte, pero consideré necesario que ustedes vieran todos los gatos que obtuvimos y cuál convertí en experiencia para que vean de dónde salió, si en un futuro los tenemos que ocupar. Así que espero les guste y por eso e incluso me doy un tiempo para ver las características de cada gato, si me lo quedaba o no. Y esto es lo que salió. Continuamos con el video.
Ok, todos los gatos fueron usados, regresamos. Y una vez hecho esto, poco a poco les voy a ir mostrando qué gatos son buenos, cuáles son los mejores para ocupar en cada etapa. Por el momento, vamos a upgrade. Tenemos bastante experiencia. Vamos a hacer uso de ella. Desbloqueamos este gato. Este gato es bastante rápido, les recomiendo que lo tengan de primera instancia en su equipo. Subimos un nivel. Y así en todo. Bien. Vamos de regreso. Listo. Con lo que nos quedó, vamos a subir de nivel a este gato. Evolucionado. ¿Qué tiene de especial este gato? Es que es bastante rápido, nos va a ayudar a completar algunos eventos. Que como lo vieron en el video pasado, necesitábamos ser lo suficientemente rápidos para tener el puntaje necesario para las recompensas. Regresamos. Nos dan una nueva oferta. Y bien, subimos de rango. Si pueden fijarse en la parte superior izquierda, tenemos algo que dice User Rank. En esta parte, cada vez que subamos de nivel nuestros gatos, va a subir este número y nos van a dar una recompensa cada cierto nivel, por así decirlo. Al lado está un pergamino, ahí están nuestras recompensas. Obtuvimos un ticket raro. Y tenemos una bandera. Ok, ¿para qué nos van a servir estas banderas? Para rellenar toda nuestra energía rápidamente y así poder continuar jugando más tiempo. Hacemos uso del ticket. Ya lo tenemos. Lo cambiamos por experiencia. Regresamos. Y listo, vamos equipo. Ponemos los gatos que creamos necesarios en nuestro equipo. El gato jirafa. Vemos que hay en gatos raros. El gato salón. Podemos hacer uso de este. Este nos va a ayudar con enemigos rojos. Va a hacerles daño masivo. Regresamos. Con esto bastará. Damos start. Y seguimos. Bye. Al igual que siempre, van a haber cortes para poder ir muchísimo más rápido y avanzar más. Antes de empezar con los cortes, como verán, la cantidad de dinero aumenta muchísimo más rápido. Esto es porque hemos estado subiendo de nivel estas características. Y bueno, a avanzar. Hacemos uso del gato jirafa. Como verán, avanza bastante rápido. Su ataque también es bastante rápido. Y con esto podemos llegar muchísimo más rápido a la torre. Tenemos un nuevo enemigo. Son unos pingüinos. Al igual son bastante rápidos. Tienen bastante poder de ataque. Y hay que tratar de derrotarlos. Creo que no lo mencioné. El gato salón, lo que tiene de especial y por el cual yo recomiendo que lo ocupen muchísimo y suban de nivel lo más rápido posible. Ahí va un pingüino, disculpen. Es que ataca en área y tiene un poder bastante bueno. Y si este gato lo tienen en todo el juego y lo suben hasta su máximo nivel y desbloquean todas sus características, los va a ayudar a avanzar muchísimo en cualquier nivel. Victoria, más experiencia. Vamos a estar otra vez. Y seguimos.
Listo, nivel despejado. Ganamos experiencia, damos OK. Y desbloqueamos una nueva enciclopedia. Esta es de enemigos. Vamos a menú. Aquí tenemos al lado de la guía de gatos, la guía de enemigos. Aquí nos van a mostrar todos los enemigos que hay, sus características, en alguna forma graciosa. Y si en algún momento estamos trabados con algún nivel, podemos venir aquí, ver a qué son débiles estos enemigos y poder derrotarlos. Regresamos y seguimos un poco más. Listo, nivel completo. Damos OK. Vamos a estar nuevamente. Y Madagascar. Tenemos un nuevo enemigo. En este caso es un gorila. Tiene un ataque muy poderoso, puede mandar atrás a todos nuestros gatos. Hay que tener cuidado con este enemigo. Como verán, ya nos hizo retroceder bastante. Hacemos uso de nuestro cañón para que nos ayude. Acabó casi con todos nuestros gatos. Y listo, eliminado, el primero. Eliminado el segundo. Con esto ya podemos avanzar a la torre. Los gatos que ven con enormes patas tienen un rango muy amplio. Es decir, van a atacar a la distancia y no va a permitir que se acerque demasiado a la torre que tenemos, o incluso si tenemos gatos como tanque. Esto nos van a ayudar a detenerlo, mientras que el gato de atrás va a empezar a atacarlo. Es bueno también tenerlo en el equipo. Y se combina a la perfección con el gato salón. Listo, un nuevo tesoro. Y desbloqueamos otro gato. Vamos a upgrade. Y es este. Este nos va a ayudar contra zombies, pero igual tenemos que adquirirlo con comida de gato y no va a suceder. Regresamos. Cumplimos una misión. Listo. Start. Y Sudáfrica. Listo, otro nivel. Y avanzamos un poco más. Listo. Tenemos un nuevo tesoro. Ok, y llegando a este punto, y aunque lo hago en todos los videos, muchísimas gracias por todo el apoyo, por seguir viendo mi contenido, aunque sea un poco de tiempo. Seguiré trayendo más videos. Igual, cualquier recomendación, nuevo juego, alguna queja, alguna sugerencia, háganmelo saber. Y seguimos. Un nivel más. Tenemos un nuevo enemigo, una especie de cabra. Aquí podemos hacer... son bastantes.
Aquí debemos de hacer uso de nuestro cañón, que gracias a que hemos estado subiendo de nivel, puede llegar hasta la torre enemiga. Y listo, nivel completo. Ok. Por último, vamos a revisar la opción de eventos, a ver si hay algo nuevo. Listo. Tenemos uno de regalo, que es el que completamos la vez pasada, pero no llegamos al puntaje. Vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. Nos falta energía. Tenemos la opción que al ver un video nos puede recuperar un poco. Esto nos va a sacar de apuros en bastantes ocasiones. Nos va a regresar 32 de energía. Y le di que no, porque voy a mostrarles qué es la bandera. Como verán, al lado del número de energía tenemos como un pequeño globo de notificación. Dice 2, que es decir, tenemos dos banderas ahí. Si le damos a clic al botón de energía, ahí tenemos las banderas. Nos dice que si ocupamos una, nos va a restaurar la energía, que normalmente se restauraría en 142 minutos. Le damos que sí. Y ya tenemos toda nuestra energía llena, una vez más. Le damos attack. E iniciamos el nivel. Vamos a esperar un poco que se cargue nuestro dinero. Mandamos uno. Y esperamos a 750 para poder mandar a nuestro gato jirafa. Y lo mandamos. Si se darán cuenta, para poder mandar nuestros gatos aumentó el dinero que es necesario. Y esto es que cada nivel, mientras más avancemos, más van a costar. Es decir, si completamos el mundo, vamos a poder acceder a otro capítulo. Y en este capítulo la dificultad es que todos nuestros gatos van a costar más. Y nos va a costar más trabajo poder avanzar. Por eso casi no se acaba el contenido en este juego. Y es bastante divertido. Listo. Avanzamos, pero aún así no completamos el puntaje necesario. Ok. Eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan entretenido. Los invito a que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.